Es cierto que debido a las circunstancias que estamos viviendo, los propósitos de año nuevo han cambiado. Quizá otros años nos dedicábamos a cosas, bueno, pues a lo mejor más superfluas o menos importantes. Lo que pasa es que en esos momentos sí que tenían importancia, pues adelgazar, a lo mejor dejar de fumar, intentar mejorar en ciertos aspectos. Y sin embargo, ahora parece que nos centramos en cosas, bueno, pues más prácticas y hacer que nuestra satisfacción esté en cosas pequeñas. Entonces, fundamentalmente, hoy en día la gente lo que necesita es trabajar y generalmente está todo el mundo en, bueno, pues intentar mejorar en el trabajo, conseguir un buen trabajo. Un poco también menos enfocado a disfrutar solo con cosas materiales, sino también disfrutar con cosas emocionales, que son aspectos muy, muy importantes, bueno, pues para tener un nivel de vida más o menos satisfactorio. Entonces sí que ha habido un cambio y una evolución de los propósitos de unos años a otros, y seguramente de aquí a unos años sucederá también otro cambio. Hay que ponerse fecha. A partir de esta fecha, eso siempre ayuda, el ponerse fecha. A esa galleta que te dan con el café, o luego al día siguiente decir voy al gimnasio, mejor. Y que si por acaso hay un pequeño traspié en ese conseguir, que no pasa nada, porque en todo camino de aprendizaje